Code ha creado un ejército de inmundicias de Zepsus, para destruir la aldea de la hoja, pero por el momento no la puede atacar ya que Ada y Daemon se dirigen hacia allá, sus planes podrían fracasar por culpa de ellos, así que Code debe esperar el momento oportuno para vengarse de Kawaki. Mientras tanto Ada ha llegado a la aldea de la hoja encontrándose con Kawaki y Boruto, ya que Boruto los debía vigilar a todos. Daemon cuando llega molesta a Kawaki, él se enoja un poco y ataca a Daemon, pero Kawaki es noqueado igual Boruto. Daemon le ha demostrado que ninguno de ellos puede vencerlo, ya que si le hacen algo a su hermana Ada, todos lo pagarán muy caro, dijo con una sonrisa. Mientras tanto Amado se encuentra hablando con Naruto y Shikamaru contándole todo sobre las habilidades de Ada y Daemon que provienen del dios Shiba y Otsutsuki, quedando muy sorprendidos Naruto y Shikamaru. Amado también le cuenta a todos que su verdadera misión es resucitar a su hija que falleció hace 12 años gracias al karma de Kawaido. No confía completamente en Amado. Mientras tanto Boruto se encuentra hablando con Momoshiki. En ese momento se le vienen algunos momentos a la mente a Boruto que no han sucedido. Boruto le pregunta a Momoshiki qué son esas visiones que acabó de ver. Momoshiki le responde que muy pronto todo lo que ha visto va a suceder, desapareciendo Momoshiki, dejando un poco pensativo a Boruto.